Esa es la recta final de este programa. El último beso que le hice a mi querida Isela viva. ¿Lo recuerdas? Recuerdo su olor, su calor, su cuerpo. Le doy gracias a Dios por haberme permitido asistirla cuando lo necesitó, como ella me asistió toda mi vida. Haberle servido, haberla honrado de esa forma, haberle dado la libertad que le di siempre. Siempre la dejé ser. Si quería estar sola, estaba sola. Yo creo que fue en Acapulco cuando le di el beso, todavía viva, porque cuando ella falleció yo llego como a la hora y media. Gracias, Arturo, por estar aquí. Gracias. Estoy seguro que nos volveremos a encontrar. Sí, gracias. Y bueno, yo sabía que no iba a poder resistir. Todavía no estoy fortalecido emocionalmente, todavía estoy golpeado. Se extraña mucho a la persona. No extrañas a mi mamá. Ahora, ¿quién me va a ayudar? No, es la persona. Es la persona. ¿Sabes cuándo vas a estar preparado para olvidarla? Nunca. Nunca. Por olvidarla. Todos los días de tu vida estará contigo. Hay una estrella, no nada más en el firmamento del cine nacional, sino una estrella allá arriba que está cuidándote a ti y a tu familia. Hasta siempre, Arturo Vázquez. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. Gracias al auditorio. Y bueno, de parte de mi madre, todo es transparente, todo es claro. Y le mando bendiciones a todos, a mi padre que nos está mirando seguramente. Pa. Muchos besos, bendiciones a mi hermana Claudia, Mónica, Rocío, a Daniela, a Shaula. Siempre estaré para ellas. Siempre, toda la vida. Hasta siempre, Arturo. Gracias. Muchas gracias. Él es Arturo Vázquez, yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Y para Coco también, para Juan Alberto, chiquito. Para Coco, para Juan Alberto, el chiquito. Muchas gracias. Muy buenas noches. ¡Vamos!